Good morning, boys, and good morning, girls. How are you, boys and girls? I hope you are very, very, very good, great, fantastic, awesome, wonderful, brilliant. Very good, boys and girls. Today, in our first day of this week, we are continuing with our class with present tense verb to be, ¿no? Recordemos de que ya hemos aprendido in the affirmative form, en su forma afirmativa. In the negative form, en su forma negativa. And its interrogative form, en su forma interrogativa. Making questions, ¿no? Creando preguntas. Very, very good. Today we have some exercises to do because, yes, I want you to know if you have been paying attention a lot. Quiero saber si han prestado mucha atención, yes or no. Very good. Therefore, we have more exercises. Tenemos más ejercicios para resolver. First of all, primero, chicos, we are going to remember, vamos a recordar, ¿qué cosa? ¿Qué creen que vamos a recordar, chicos? Yes, of course, la estructura de interrogative form, de cómo crear mis preguntas in present tense verb to be, ¿no? En el verbo to be del presente simple. Very good. Interrogative form. ¿Cuál es la estructura? First, the subject. No, the subject isn't. El sujeto no es. What is? ¿Qué es? What is it? ¿Cuál es? First is the verb to be. Excellent. First is the verb to be. Primero va mi verbo to be. Miss, ¿cuál de los tres? Am, is, are. ¿Cuál de los tres, chicos? It depends on the subject. Eso depende del sujeto, de mi siguiente palabra. Primero es the verb to be. Next is the subject. Después viene el sujeto. Si el sujeto es you, mi verbo to be va a ser are. Si el sujeto es it, mi verbo to be va a ser is. Si el sujeto es me, yo, primera persona, the verb to be is. Excellent, very intelligent, muy inteligente, chicos, muy bien. Entonces, de acuerdo a mi sujeto, yo voy a colocar mi verbo to be. Again, de nuevo, primero va the verb to be, el verbo to be. Next, después va mi, my subject, mi sujeto. Next, the complement. Excellent. Then the complement. Después sigue el complemento. Very, very good. Teniendo en mente eso, de acuerdo a eso, chicos, we are going to complete or we are going to do our exercises. Vamos a resolver nuestros ejercicios. The first, I write or wrong? Write. I write or wrong? ¿Estoy bien o estoy mal, equivocado? Es lo que quiero decir. What do I have to write here? ¿Qué debo colocar aquí? Excellent, boys and girls. The verb to be, mi verbo to be, of I, very good. Here, write it. Allí me lo colocan, ¿ok, chicos? And remember, recuerden que el signo de interrogación solo va al final, at the end, al final. Not at the beginning, no al comienzo, just at the end, solo al final, ok. Next, you from England, you from England, tú de Inglaterra, very good. Yes, miss, I have to write here a verb to be, debo colocar allí un verbo to be, porque recuerdo que la estructura dice que primero se comienza con el verbo to be. So, which is the correct verb to be? ¿Cuál es el verbo to be correcto para colocar allí? Think about it and write it here. Me lo colocan. Continue with the other. The dog
hungry. The dog hungry. Ah, Miss, aquí yo tengo un pronombre. Aquí yo tengo un pronombre. Es fácil reconocer el verbo to be de cada pronombre. Pero aquí no hay ningún pronombre. ¿Qué tengo que hacer? What do I have to do? Yes, I have to change this. Debo de cambiar mi sustantivo que tengo a un pronombre. Cuando yo lo cambio, lo reemplazo, rapidísimo voy a conocer cuál es el verbo to be de esta oración. ¿Ok, chicos? So you have to replace if you can't. No, van a reemplazarlo si es que no pueden así a simple vista reconocerlo, ¿ok? But don't worry about that. No se preocupen. The other, la siguiente, dice así. Susan and Jane sisters. Susan and Jane sisters. Estoy preguntando, ¿yes or no? Yes. What do you have to read here? Again, here I don't have pronouns. Aquí no tengo pronombres. Replace the pronoun o replace the subject. Me reemplazan el sujeto. And write it. The verb to be. Because you can understand better. No lo podemos entender mejor si es que tenemos un pronombre. The other. He. He. Which kind of word is it? ¿Qué tipo de palabra es esto? Miss, it's a pronoun. So very easy. Muy fácil si ya tenemos el pronombre aquí. Taller than me. Más alto que yo. He taller than me. Él más alto que yo. Lo que yo quiero decir ¿es él más alto que yo? ¿O él es más alto que yo? I need a verb to be, of course. So write the credit here. Me lo colocan aquí, okay, chicos. The other, ya nos falta poquito. She, your best friend. She, your best friend. Ella, tu mejor amiga. Again, boys and girls, I have here a pronoun. Tengo un pronombre, so. Yes, of course. No digan que no se pudo porque está muy fácil. The other, la siguiente dice así. Your brother younger than you. Your brother younger than you. Tu hermano más joven que tú. Ah, look at here. Pay attention. Presten mucha atención a esta oración. Your brother younger than you. Tu hermano más joven que tú. Which is the verb to be? The correct verb to be. ¿Cuál es el verbo to be correcto para colocarle allí? Think about it, boys and girls. Pay attention. Be careful. Tengan mucho cuidado. Piensen muy, muy bien. Y me lo colocan allí. Finally, mi última oración o mi última pregunta dice así. Susay in this classroom. Susay in this classroom. This is a subject, so change in a pronoun and complete it here. Me lo completan allí. Ok, chicos. Very, very easy. Easy peasy. Como lo diríamos en español, papaya. Very good, boys and girls. So, after you complete it, después de que lo completen, you have to give me to check it. Me lo deben enviar para revisarles. Of course, por supuesto que sí. Don't forget that. Take care and goodbye, boys and girls.